es el Señor. Dios bendiga al pueblo del Dios viviente que en esta noche se conecta para recibir una palabra de ministración. Poderoso Dios, estamos contentos de estar otra noche más a través de este medio, hablando lo que el Espíritu de Dios quiere que hablemos. Te voy a pedir que compartas este video para que más personas se conecten y sean partícipes de esta bendición. Dios bendiga a los guerreros del Señor y a las guerreras que comienzan a decir presente porque quieren que el Espíritu de Dios en esta noche les ministre y les hable. Como bien vieron el tema, Jehová te guardará. Poderoso el Señor, Jehová te guardará. Hoy le vamos a decir a alguien que se conectó, Jehová te guardará. Poderoso Dios, Dios bendiga a los que se siguen conectando. Vamos, comparte este video en del Facebook para que más personas sigan conectándose. A su nombre sea la gloria. Llevamos por 101 personas. Vamos, sigue compartiendo lo que quiero que en esta noche vamos a ministrar. Estamos aquí. Gloria a Dios. Vamos a ministrar en unos minutos. Vamos a estar orando por las necesidades. Vamos a orar por milagros. Vamos a estar orando por los enfermos. Hay una unción de milagros en esta hora dejándose sentir. Si estás enfermo, cree que esta es la noche de tu milagro, sanidad. Vamos a estar orando para que Dios rompa toda cadena del diablo. Oh, vamos a estar orando para que todo yugo se pudra a causa de la unción. En esta noche vamos a ministrar. Estoy aquí junto, aleluya, mi prometida, la evangelista Arelis Álvarez. Estamos aquí, vamos a ministrar. Así que vamos a darle tiempo a lo que tú sigues compartiendo el video. Y más personas se conectan en esta hora porque queremos ministrar. Queremos orar por la necesidad que tú tienes, por el problema que tú estás atravesando. Yo siento ríos de agua viva en este momento. Siento una unción especial y yo siento que el Espíritu de Dios en esta noche te va a restaurar. El Señor me está hablando y me está diciendo, mi siervo, voy a restaurar en esta hora, Mansutú. Hay personas que necesitan ser restauradas. Esta es la noche que el Señor ha hecho para restaurar tu vida espiritual. Te vuelves a levantar. Oh, santo, a lo mejor te detuviste en el camino, pero hoy el Señor te dice, volverás a caminar de nuevo. A lo mejor, más anda. Oh, te apartaste del Señor, pero el Señor te dice, volverás nuevamente al redir. Gloria a Dios, porque yo te restauraré, yo te levantaré. Y nada, y anatos aleja, cosas nuevas haré en tu vida, dice el Señor. Oh, las cosas viejas pasaron, dice el Espíritu Santo. Esto es noche de restauración. Siento una unción de milagros también bien especial. Retosha, ti manatuja. Personas que tenían problemas de migraña van a ser libres de ese problema, me dice el Señor. Y tú, mansa, estoy viendo también personas que tenían problemas en su visión, en su vista. No podías leer las letras pequeñas, las veías borrosas, necesitabas lentes, espejuelos para poder leerla. El Señor te dice, yo toco tu vista y te sano. Y desde este día en adelante vas a comenzar a leer. Gloria a Dios, a la perfección. Las letras pequeñas las vas a poder ver sin necesidad de espejuelo. Ahí está el poder de Dios sobre tus ojos tocándolo. Veo una persona que tenía como unas cataratas, un comienzo de unas cataratas en sus ojos. Y mientras esté ahí en la transmisión, viene un fuego sobre tus ojos y Dios te sana. Problemas de artritis van a ser sanados. Veo una persona que tenía como un problema en su piel. Ese problema te comenzó por los muslos. Te comenzó como si fuese un rash, un problema en tu piel. El poder de Dios te va a sanar.
sanar en esta hora. Serás libre de ese problema de enfermedad en tu piel. Veo personas también recibiendo ataques demoníacos, ataques satánicos, que en esta noche el Espíritu de Dios va a comenzar a romper y a disipar todos esos ataques satánicos que han venido en tu contra. Estoy viendo una joven. Estás teniendo unas pesadillas, unos sueños raros, inuso, como que un personaje negro, amaso, te aprieta. Gloria a Dios, te persigue y te levantas asustada. Es un espíritu generacional que te persigue. Pero Dios dice en esta noche, yo rompo esa maldición que había en tu familia. Gloria al Espíritu Santo. Bueno, sigan conectándose, vamos. Quiero que en esta noche se conecten más de lo normal, porque queremos ministrar. Yo sé que hay muchas personas enfermas, esto no se hace. En esta noche la vamos a tomar para traer una corta reflexión y para orar por los enfermos. Vamos a estar orando por esas personas que están en guerra, por esas personas que están, gloria a Dios, batallando fuertemente. Ya vamos por 205 personas. Sigue compartiendo el video. Vamos a regar este video para ministrar, porque hay muchos que necesitan la ministración. Hay muchos que están en necesidad. Hay muchos que necesitan la oración. Hay muchos que, gloria a Dios, necesitan que sus manos sean levantadas en esta hora. Y vamos a orar, porque el Espíritu de Dios lo puso en mi corazón. El Espíritu Santo me dijo, mi pueblo necesita ser ministrado. Ser ministrado, gloria a Dios. Y en esta noche vamos a ministrar en esta hora. Anasha, según el Espíritu de Dios nos dirija. Vamos a estar ministrando en esta hora. Siento muchos milagros. Veo una persona y es una mujer que le salió como si fuese una masa, una pequeña masa en tu seno derecho, en la parte de arriba de tu seno. Si te tocas, sientes como si fuese una pelota. Te tocas y te duele. Lo tienes como si fuese inconado. Gloria a Dios, el poder de Dios te va a sanar, te va a sanar, te va a sanar, te va a sanar. Viene sobre ti. Te puedes tocar ahora que no vas a sentir esa masa. El poder de Dios te acaba de sanar. También veo una persona que tenía problema en su oído izquierdo. Era como si fuese un dolor, como si fuese, gloria a Dios, una infección. Dios me revela que te has echado gotas para tratar de calmar ese dolor. Es como si te picara, como un picor también bien fuerte, y te tienes que meter el dedo y tratar de rascarte, y como quiera el picor sigue. Es algo que es molestoso. El poder de Dios te sana ahora. Toca tu oído izquierdo y lo sana y arranca toda infección. Vamos, sigue compartiendo el video, que hay muchos milagros en este momento. Veo como huesos torcidos se enderezan. La otra vez que Dios me dio esta palabra, a un jovencito se le enderezó la columna vertebral. Y puedo ver esa misma unción ahora, como huesos se están enderezando. Veo un varón que tenía los pies como metidos para adentro, como si tuviese la espinilla, el hueso de la espinilla torcido. Y caminas como que metes los pies para adentro. El poder de Dios endereza tus espinillas. Endereza tus pies, comienza a caminar, que tus pies se te enderezan ahora en el nombre de Jesús. Veo muchos milagros. Pratos toremanduruco y toprachetoro mahanatala. Veo quistes deshaciendo. Veo una pena que tiene una hernia. Una hernia grande, te ha ido creciendo. El poder de Dios ahora te la opera. Gloria a Dios. Veo Dios platificando muela, oro, plata en tu boca ahora. Ostamando, quima, más tu problemas en la boca. Estoy viendo una persona con problema en la ansía. Gloria a Dios, el poder de Dios toca tu ansía y la restaura ahora. Wow, estoy viendo muchos milagros, hermano. Matueva, shoko, mandayama. Estoy viendo problemas en los huesos siendo sanado. Estoy viendo, gloria a Dios, todo tipo de milagro en esta hora. Dios no se equivoca. Y cuando yo siento esta unción para gloria de Jesucristo, los milagros ocurren y las personas comienzan a testificar. Estoy viendo personas que van a comenzar a sentir un calor, un fuego en la área afectada de su cuerpo, y es el poder de Dios operando el milagro. Hernia, tumor, quiste, fibroma en esta hora desaparecen de tu cuerpo. Quiste y tan soquima. Estoy viendo personas que tenían problemas con la circulación
sanación en sus piernas. Que en esta hora el poder de Dios sana tus piernas y la circulación se normaliza. Estoy viendo una mujer que tienes un problema como si fuesen las venas se te hinchan, las venas de los pies como que se te hinchan, las venas de tus pies. El poder de Dios ahora mismo está tocando y está sanando tus venas. Gloria a Dios, vas a notar que las venas te comienzan como a rebajar, como que se deshinchan en este momento. Ahí está el poder de Dios. Vamos, testifica. Usta, Padre, ahora milagro, endereza ahora huesos. Ahora, Dios mío, masó columnas vertebrales, sean enderezadas ahora. Crea curvatura en los pies planos. Ahí, todo aquel que tenga pies planos, repita conmigo: Jesús, ahora normaliza, pon curvatura en mis pies planos. Ahí está, algo está sucediendo ahora. Vamos, sigue compartiendo el video, sigue compartiendo el video. Que cuando llegue a 300 personas, vamos a comenzar a ministrar y a entrar en la palabra. Pero yo siento que ya el Espíritu de Dios está comenzando a sanar. Amán, Soquí, amando, leja. Problemas con. Hay personas que no podían dormir en las noches. Me habla el Espíritu Santo que estaban peleando contra el insomnio. No podías conseguir el sueño en la madrugada. El Espíritu de Dios te dice: yo te hago libre de ese espíritu de insomnio, y desde este día en adelante dormirás tranquilamente, dormirás en paz, vas a conseguir el sueño. Wow, estoy viendo muchas personas, y el Espíritu de Dios me dice: Héctor, hay muchas personas que no pueden dormir en las noches. Hay muchas personas que lo visita a paso en su habitación. Gloria al Señor, los visita un espíritu que los molesta y no los deja dormir en tranquilidad. Pero ¿sabes lo que dijo el salmista? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos, ya vamos casi por 300. Sigue con el video, que esto está aquí bajo el fuego del Espíritu. Andos tequem. Mama, vas a poder dormir tranquilamente. Estoy viendo una persona que tiene unos ataques de ansiedad bien fuerte, tanto así que el pelo se te está cayendo el pelo, y has comenzado a rebajar de peso, ya no te dan ganas ni de comer bien. Gloria a Dios, pero el poder de Dios en esta hora, en esta noche, viene sobre ti, te hace libre de esa cadena de ansiedad, se rompe en esta hora. Me dice el Espíritu de Dios que alguien está siendo libre en este momento de un espíritu de ansiedad, que a causa de esa ansiedad el pelo se le estaba cayendo. Estabas perdiendo el pelo y también estabas rebajando de peso. Estabas perdiendo peso. El poder de Dios viene sobre ti. Veo mujeres con una guerra con la depresión. Estabas bebiendo antidepresivo. El poder de Dios te hace libre en esta hora. Hay una unción que está pudriendo. Y famsu, y prefamanso, y tafamansa, y fa. Hay una unción en esta hora que está pudriendo todo yugo del diablo. Problemas de depresión en este momento, gloria a Dios, Dios los comienza a sanar. Estoy viendo mujeres guerreras que estaban bajo un ataque de depresión bien fuerte. Estabas tomando calmantes antidepresivos. El Señor te dice: te hago libre de esa depresión. Mafai, veo una muchacha, y tama, de apellido Rosario. Apellido Rosario, estaba recibiendo unos fuertes ataques, una depresión, estaba sumergiéndote en esa depresión. El Señor te dice: en esta hora estás siendo libre, no vas a volver a tomar esas pastillas, porque yo te hago libre de esa depresión en esta hora. Urrabaso kendalía, baguastuma y combayaso. Oh, hay una unción especial. Vamos, sigue compartiendo el video, que ya mismo vamos a entrar a la reflexión. Aquí está Areli, que también va a ministrar. Gloria a Dios, pero vamos a regar este video, porque hay muchas personas enfermas, hay muchas personas con batallas mentales, hay muchos guerreros en depresión, hay muchos guerreros con ansiedad, hay muchos guerreros que no pueden dormir en las noches, hay muchos guerreros recibiendo ataques del mismo infierno. El poder de Dios en esta hora viene sobre ti y te va a hacer libre de todo ataque del diablo y de los demonios. Hansokima, estoy viendo guerreros orando por familiares y pidiéndole a Dios misericordia. Gloria al Espíritu de Dios. El Señor te dice: yo he escuchado tu oración, y a causa de tu oración comienzo a trabajar en tus seres queridos, dice el Espíritu Santo. Ay, ama. Oh, estoy viendo personas sufriendo de cáncer. Atamos el cáncer, reprendemos el cáncer, lo echamos fuera de los cuerpos en esta hora. Oh, hay una persona que fue hace una semana atrás, me revela el Señor, hacerse unos estudios, unos laboratorios,
Gloria a Dios, porque te están saliendo como si fuesen unas glándulas en tu cuerpo. Gloria a Dios, te hicieron unos laboratorios para ver si son, gloria a Dios, malignas. El Señor te dice, no son malignas. Yo he metido mi mano. El diablo quería que fuesen malignas, pero yo acabo de romper ese plan ahora. Y te dice Jehová, ven paz y ve tranquila, porque todo saldrá negativo, te dice Dios. En ti no hay cáncer, dice el Espíritu Santo. Hay personas orando por confirmación. Yo siempre, ya vamos por 300, sigue compartiendo el video. Hay personas orando por confirmación. Hay personas clamando, guerreros ayunando para que Dios le confirme el noviazgo, para que Dios le confirme el trabajo que van a entrar, para que Dios le confirme si es la voluntad de Dios, la decisión que van a tomar. El Señor te dice, yo te doy la confirmación. Espera un poco más, sé paciente, no te desespere. Yo siento la gloria de Dios. Hay guerreras que dijeron, me rindo. Hay guerreros que dijeron, me rindo, no voy a volver a pelear. Suelto la espada, Mahuato Hakima. Hay ministro, estoy viendo un ministro que tenía una batalla mental bien fuerte. Tienes una guerra en tu matrimonio. Satanás se ha levantado en tu casa. Tanto así que se hace... Se te han quitado los deseos de predicar. Gloria a Dios. Se te han quitado los deseos de orar. Llevas días que no ora. El Señor te dice, párate en la brecha de nuevo, porque es un espíritu que fue enviado a tu casa para destruir tu ministerio y tu matrimonio. Pero en esta hora yo lo ato, te dice el Espíritu, porque tú eres de mi propiedad. Y tu robashenda utalamas. Hay una persona que cumple año este 14 de noviembre. Naciste en el año 86, 1986. Cumple años, Señor, dice, ese día viene un regalo. Samando Kima, veo mudanza. El Señor te saca de donde estás, que se lo has pedido a Dios, y te lleva cerca de tu familia, porque le está orando a Dios que quieres mudarte cerca de tu familiar. El Señor te dice, te lo concedo a tu mansa. Y acá, antes de tu cumpleaños, el 17 de noviembre, llegarás a Samay Kandoy Kima, cerca de tu familia, y te mudarás, dice Dios. Yo te lo concedo. Oh, gloria, hay una unción poderosísima aquí, Majuta, y sacándole. Utalama, estoy arrancando, me dice el Espíritu de Dios. Mi siervo, estoy pudriendo los yugos, estoy rompiendo grandes cadenas en esta hora. Urraba, esto es para el que cree. La Biblia dice que para el que cree todo es posible. Otamos, reprendemos todo espíritu de en esta hora. Queremos gente de fe en esta hora que diga, yo arrebato mi milagro, yo arrebato mi bendición, yo me levanto a la llama, yo no me quedo con mi. Yo tomo la espada del Espíritu y la uso. Vamos, sigue compartiendo el video. Vamos ya casi por 400. Cuando lleguemos a 400, comenzamos con la palabra. Ahí está Areli. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu de Dios. Y tú más anda aquí. Estamos aquí, gloria a Dios. Pero queremos que esta transmisión alcance más vida. Queremos que esta transmisión llegue, gloria a Dios, y sea de bendición a muchas personas. Más anda, lija, soja. Porque hay muchas personas, muchos creyentes que están atados por espíritu de enfermedades, ama, que piensan que Dios se olvidó de ello. El Señor te dice, esa enfermedad no es para muerte, yo te voy a sanar, yo te voy a demostrar que yo soy el médico por excelencia, yo te voy a demostrar que yo soy el doctor de doctores, yo te voy a demostrar que por mi llaga tú eres sano y libre de toda enfermedad. Oh, mi alma, siento, hay una persona con un problema en su lengua. Oh, Padre, pero te salen como si fuesen unas ampollas en tu lengua y te duele, te arden. Gloria a Dios, te molesta. El poder de Dios está en tu lengua ahora, sanando tu lengua. Veo una mujer que Dios le acaba de platificar todas sus muelas en la parte de arriba. El poder de Dios la acaba de rellenar ahora de material divino. Ve y revísate tu... Yo quiero que personas vayan al baño de su casa. Voy a orar, Padre, en el nombre de Jesús, que encuentren mi para gloria de Jesús. Padre, glorifica a tu Hijo. Tu palabra dice que todo lo que te pidiéramos en el nombre de Jesús, tu Hijo creyendo, tú lo harías. Yo te pido que toque la dentadura ahora, cree oro, plata, ahora, en el nombre de Jesús. Ahí está. Yo quiero que en fe te pares, corras al baño, chequees tu dentadura, que vas a encontrar milagros creativos en este momento. Dios me habla de una unción en la dentadura en este momento. Prato Shekime, infecciones en las muelas acaban de desaparecer. Hay una persona que le daba un fuerte dolor en la muela
izquierda, la última muela en la parte de abajo, te daba un fuerte dolor. No has ido al dentista todavía, pero te dolía hasta hoy, dice el Espíritu de Dios. Ese dolor acaba de desaparecer y no volverá. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios ahora. Oh, santo, 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 milagros ocurriendo ahora. Lupus, te reprendo. Padre, toque, bashémalo tu lupus, sequele. Lupus, te echo fuera. Hay personas peleando contra la lupus, contra ese cáncer en la sangre. En el nombre de Jesús, lupus, y te reprendo. Personas que estaban postradas en cama, Dios, que tu poder se meta ahora en las habitaciones. Si tú te encuentras en tu casa, tienes tu tía, tu abuela, tu abuelo, tu mamá, tu papá postrado en una cama, ven fe ahora con esta transmisión. Colócale tu mano en su cabeza y dile: levántate, espíritu de enfermedad, de parálisis, fuera, suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Ando rocosa. Veo una persona que estaba como en un sillón de ruedas a causa de una caída, gloria a Dios. No es paralítico, es que no puedes caminar bien porque te caíste y te golpeaste como si fuese la cintura, y tienes que estar en una silla de ruedas porque te duele. Cuando no puedes hacer mucha fuerza, comienza a caminar. El poder de Dios ahora te sana. A tu roboshenda la vaquima la basoja. El poder de Dios ahora opera ese milagro y te sana, te sana, te sana, te sana. Reprendemos las enfermedades en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay milagros aconteciendo ahora. Hay milagros aconteciendo ahora. Reprendemos todo espíritu de enfermedad de los cuerpos por el poder de la palabra. Oh Rabashi. Dice el Señor: yo voy a derramar una unción sanadora sobre mi pueblo en este último tiempo. Va a llegar un tiempo, dice el Espíritu, donde mis siervos no van a poder visitar los hospitales porque no los van a recibir. Por tanto, yo voy a derramar, dice el Espíritu de Dios, una unción sanadora como nunca antes. Una unción sanadora hoy cubrirá mi pueblo, dice Dios. Yo sanaré a los enfermos y yo seré el sanador y el médico por excelencia de mi pueblo. Anita Isha, dice el Señor, va a llegar un momento donde las tarjetas de salud no van a servir para nada, donde aunque tú tengas la tarjeta de salud, no la van a aceptar en los hospitales. Y ahí es que mi pueblo va a tener que clamar a mí, y yo, dice el Señor, derramaré unción sanadora y operaré el milagro para gloria mía. Utaman Sokita Rabashenda. Oh, hay que creer que nuestro sanador es Jesucristo. Oh, que por su llaga hemos sido curados. Reprendo toda enfermedad. Reprendo todo espíritu ahora de enfermedad. Te ordeno que suelten los cuerpos. Hay tus problemas del corazón se han sanado. Heréndole. Veo personas que sufrían de taquicardias. Veo mujeres guerreras que sufrían de taquicardia. El poder de Dios ahora desaparece. Toda taquicardia en tu corazón. Problemas de asma se han sanado en este momento. Asma, te echo fuera. Asma, te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Asma, te echo fuera por el poder de la palabra en este momento. Muchas personas que sufrían de asma van a sentir alivio en este momento. Alando, quimasándole, quemale. Oh, yo reprendo todo espíritu de enfermedad. La mano de Dios te sana. Por los méritos de Jesucristo, yo te declaro sano, libre de toda enfermedad. Oh, gloria, 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 gloria. Y una unsama turubashe. Brakumalaba isokwa. Barakumalabase turubakaya. Barakumalabasalaba. Así dice Jehová: tiempos peligrosos se avecinan, tiempos difíciles se avecinan. Pueblo mío, percíbete. Inuta ina sostima. Pueblo mío, percíbete. Anekunsemaha. Oresa, clamarán a mí en aquel día y yo les responderé a los míos, dice Dios. Ukiamanso, muchos en aquel día, dice Dios. Utima shamay, caerán y no se podrán levantar por cuanto no confiaron en mí, dice Dios. Yo quiero personas que clamen a mí, que en mí confíen, dice el Espíritu. Urrabasha, siento muchos milagros. Mira lo que estoy viendo. Alaya. Iraba, estoy viendo infecciones en la área
íntima de las mujeres que tenían que ver con transmisión sexual, personas que sufrían de herpes, personas que sufrían de infecciones venéreas. El poder de Dios ahora está sanando y desapareciendo toda infección, gloria a Dios, en tu parte. En el nombre de Jesús, estoy viendo una mujer que estaba orando a Dios y le decía: Señor, sáname de esto, esto me molesta, esto me arde, me siento mal. El poder de Dios ahora te sana. Dios escuchó tu oración y ha venido a sanarte. Eso se acabó, hasta hoy llegó, pero Dios dice: es para testimonio. Y ay de ti si te apartas de mí, porque entonces, dice el Espíritu de Dios, será peor lo que te va a venir. Amanso, kendaloja, suita, sida, te echo fuera. Amaso, gono. Rea, herpes, o te echo fuera, clamidia, te echo fuera, toda enfermedad venérea en esta hora es reprendida en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Urrabashenda. O estoy viendo una persona que le dio un pequeño derrame cerebral. Wow, y desde que te dio ese pequeño derrame cerebral, sientes unos malestares en tu cuerpo tremendo. Sientes como que te desbalanceas cuando te levantas de la cama o estás sentado en un lugar, te levantas como que tú, como que te marea y tienes que agarrarte de algo porque si no te caes. Eso fue a causa de un pequeño derrame cerebral. Hasta hoy llegó eso. El poder de Dios te sana. El poder de Dios te sana en esta hora. Estoy viendo una persona que estaba, wow, el diablo quería que te diese un infarto. Llevas meses que te da como un dolor de momento, como si te hincara el corazón, como si fuese una palpitación bien fuerte y te agarras el pecho. El diablo quería que te diese un infarto, pero Dios dice: no te va. Yo meto mi mano en tu corazón y hoy yo opero y hago el milagro en tu corazón, dice Dios. Amarababa. Oh, se rompen maldiciones en esta hora. Se rompen las maldiciones del diablo en este momento. Vamos, clama. Este es momento de clamar. Yo te invito ahí a que en el lugar donde tú te encuentras, cierres tus ojos. Si tienes tu mamá enferma, si tienes tu papá enfermo, si tienes un tío, un primo, un hermano, un vecino enfermo que quiere que Dios lo sane, cierra tus ojos y di: reprendo la enfermedad y llámalo por el nombre, en el nombre de Jesús. Ahora yo me uno junto a este pueblo, atando, cancelando, echando fuera todo espíritu de enfermedad que atormenta los cuerpos. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús, lo echamos fuera por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Los reprendemos, enviamos la palabra de salud en este momento. Ahí está Dios sanando. Estoy viendo acciones, cadenas que se están rompiendo de enfermedades, herencias generacionales de enfermedades. Hubo una persona que tiene temor, jamás tú estás aquí, porque en tu familia ha corrido una enfermedad que tiene que atacar los nervios. Gloria a Dios, y esa enfermedad provoca la pérdida del cabello, provoca, gloria a Dios, problemas y tanso con el corazón, y tienes temor porque has sentido esos síntomas que sufrió tu mamá, tu familia, pero Dios dice que no temas porque no vas a sufrir de lo mismo. Dios rompe esa cadena ahora. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Dios bendiga a Luz, la profeta Luz Pérez, que se acaba de conectar. Dios bendiga a los que se siguen conectando en esta hora. Vamos, Mashamala. Vamos a entrar en la palabra. Gloria a Dios. Ya solamente faltan 5 personas para comenzar con esta corta palabra del Señor. Jehová te guardará. Gloria a Dios. ¿Te guardará de qué? Te guardará de los demonios. Te guardará de las enfermedades. Te guardará de todo peligro. Masa. Te guardará de toda acechanza del diablo. Jehová te guardará. Por tanto, te dice Dios, como yo soy tu guardador. Mahanata, mashanda. No tienes por qué salir huyendo y esconderte. Gloria al Espíritu Santo. Hay una fuerte unción del Espíritu Santo. Hay una fuerte presencia del Espíritu Santo en esta hora. Veo a Dios sanando, veo la mano sanadora. El Espíritu de Dios me dice: mi siervo, estoy operando milagros que serán para testimonio.
Estoy viendo milagros que serán para gloria y honra de mi nombre. Ahora mismo que tú más haya. Estoy viendo una persona que le salían como unos nacidos. ¿Sabe lo que son nacidos? Como si fuesen unas picadas infectadas grandes. El poder de Dios dice hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy. No sufrirás más de esa condición. Mi poder te sana, dice Dios, y te hace libre. Hay gente que va a comenzar a hablar en lengua. Gente que hace tiempo no hablaba en lengua. Personas que hace tiempo no sentían a Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tómalo. Suelta esas lenguas del Espíritu, vamos. Personas que hace tiempo no sentían los ríos de agua viva. Dios me dice que hay personas llorando porque hay una unción que los está tocando. Si eres tú, escríbelo. Si eres tú, testifica y di, varón, volví a hablar lengua de nuevo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Wow! ¡Saca otra cosa! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Anda, se suelta tu lengua. Dios te entrega lenguas. Usa, Dios te entrega lenguas nuevas en esta hora. Lenguas nuevas en esta hora. Suelta esas lenguas espirituales. Utabesa, Utalima. Ahí están las lenguas de Dios sobre ti. Gloria al Espíritu de Dios. Personas que hace tiempo no hablaban en lengua van a comenzar a hablar en otras lenguas ahora. Ahí está el poder del Espíritu de Dios. Guerreros que más. Fatima, que soltaron las almas espirituales, las van a volver a retomar de nuevo en esta hora. Ahí está el poder de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está. Llena, llena, Espíritu Santo. Amando re que se te rebe que le va. Utaliza la baleaba. Una ni ala y ala solei. Una nala y alisa lujaba su prashale. El Señor me dice, yo derramo unción fresca sobre mi pueblo. Italia Bashaki Malaya. Yo renuevo las fuerzas de mi pueblo, dice Dios. Quito las cargas, amaja. Italia Sunana Levalija Sole. Oh, yo sano, dice Dios, estoy sanando. Utalia para gloria de mi nombre. Anitu Tutalasalo. Itatarreba Balatu. Para gloria de mi nombre estoy sanando, dice Jehová. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Bueno, ya hay 400 personas. Vamos a comenzar con la reflexión que queremos traer en esta noche. Se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 7. Libro de los Salmos, capítulo 45, verso 7. Ni anaya lia, udalamasulia, nahirimandoli. Yo sé que hay personas temblando ahí bajo la unción. Proshemahanay. Libro de los Salmos, capítulo 45, verso 7. Y damos lectura. A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén y amén. Jehová te guarda. Escucha bien. Jehová guarda a todos los que le aman. Jehová guarda a todos los que le aman. Salmo 45:7. Jehová guarda a todos los que le aman. Y yo sé que cada persona que en esta noche está en sintonía y se ha conectado es porque verdaderamente aman a Dios. Si tú amas a Dios, Dios te va a guardar. Es una promesa. Dios le promete protección a los que le aman verdaderamente, no de apariencias. Porque hay muchos que dicen que aman a Dios, pero realmente no lo aman. Hay muchos que dicen que aman a Dios, pero con sus hechos, con sus actos, lo niegan. O sea, quiere decir que realmente no lo aman. Pero yo sé que hay personas que aunque están batallando, hay personas que aunque quizás están retenidos en sus hogares, hay personas que en esta noche me están viendo que aunque a lo mejor cayeron, y ahora mismo no le están sirviendo a Dios, no están yendo a una iglesia. Pero aman a Dios verdaderamente, le temen a Dios y quieren volverse a levantar. Este mensaje es para ti.
Tú que fuiste herido en el campo de batalla. Tú que te empujaron con violencia. Tú que te caíste, te golpeaste. El Señor te dice: yo sé que me amas. Y por cuanto me amas, yo te guardo, yo te protejo. Yo te guardo, yo te protejo. No hay nada mejor que la protección de Dios. El diablo sabe que cuando Dios guarda a una persona, por más que él lo quiera destruir, por más planificaciones, estrategias que él haga en contra de esa persona, él nunca podrá cumplir sus objetivos en contra de la vida de ese guerrero, en contra de la vida de esa mujer, de ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo guarda. ¿Dónde Dios nos guarda? En el hueco de sus manos. Por eso la Biblia dice que de la mano del Señor nadie nos arrebatará. Nadie nos sacará de la mano del Señor. Yo vine a decirte que de la mano de Dios nadie te va a sacar. Que Dios te tiene escondido en el hueco de su mano poderosa. En el hueco de su mano poderosa, Dios te tiene escondido. Dios te está guardando en el hueco de su mano poderosa. Y del hueco de su mano nadie te podrá sacar. Y nadie te podrá tocar. Hoy yo vine a decirle a alguien que Dios te tiene escondido en el hueco de su mano. Que Dios te tiene guardado en el hueco de su mano. No importa la condición espiritual en la cual tú te encuentres, el Señor te tiene protegido. Por eso es que todavía estás con vida. Por eso es que todavía jamás estás respirando. Por eso es que todavía existes. Por eso es que los planes diabólicos no han podido ejecutarse en tu vida, porque Dios te tiene guardado. Y yo vine a decirle a alguien que Dios lo tiene guardado, que tiene que volver a buscar a Dios. Le estoy hablando a personas, vuelvo y repito, que en algún momento cayeron, en algún momento resbalaron, en algún momento se alejaron, pero que aman a Dios. Porque no quiere decir que porque hayan personas que estén retenidas en sus hogares, o hayan personas que eran cristianas y hoy en día están apartadas, no aman a Dios. No, hay personas que aman a Dios, pero tienen una batalla interior y se les hace duro, se les hace difícil volver al redil. Se les hace duro volver a caminar de nuevo. Hay personas que a lo mejor me dicen: Héctor, yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo lo amo. Es que tengo una batalla interior. Me quiero levantar. Hay algo que no me lo permite. Quiero caminar. Hay algo que me detiene. Tengo una batalla. Tengo una lucha dentro de mí. No sé qué hacer. Y amas a Dios, pero tienes esa guerra. Amas a Dios, pero tienes esa batalla. Amas a Dios, pero hay algo que te impide, gloria a Dios, acercarte a a él. Gloria al Espíritu de Dios. Pero el Señor te dice: por el amor que me tienes, yo me muevo a misericordia. Por el amor que me tienes, yo me muevo a tu favor. Por el amor que me tienes, verás lo que yo hago, te dice el Espíritu de Dios. Es que Dios escudriña nuestros corazones. Dios escudriña nuestros corazones. Dios pesa nuestros corazones en balanza, dice la palabra. Quiere decir que Dios mira nuestro corazón y que Dios busca en nuestro corazón. A ver si verdaderamente nosotros lo amamos a Él. A ver si verdaderamente nosotros lo amamos. Gloria a Dios, no importa, porque Dios no está mirando tu condición. ¿Sabes por qué? Porque Dios cambia tu condición en cuestión de un segundo. Dios no está mirando tu prueba. Dios no está mirando tu aflicción. Dios no está mirando el proceso en el cual te encuentras. Dios no está mirando la situación económica por la cual estás atravesando. Dios está buscando si verdaderamente en tu corazón hay amor hacia Él. Y déjame decirte algo: si en tu corazón Dios encuentra que hay amor hacia Él, todo tu panorama será cambiado por el poder de Dios. Todo tu panorama, todo lo negativo, Dios lo cambiará positivo. Le estoy hablando a alguien que decía: Señor, yo te amo, pero se me hace difícil servirte. Yo te amo, tú sabes que yo te amo, pero se me hace difícil hacer tu voluntad. Yo te amo, gloria a Dios, pero Señor, tú sabes que se han levantado contra
Me miraron, me señalaron, me criticaron, me difamaron, me empujaron con violencia, Señor, y aunque yo te amo, se me hace difícil volver a caminar. El Señor te dice, a causa de ese amor que sientes por mí, yo me muevo a misericordia. Yo te guardaré, te guardaré. Es enemigo, es asatú, afasoco, mawe. Oh gloria, yo te guardaré de aquellos que te odian. ¿Quiénes son los que te odian? Los demonios, tus enemigos espirituales, que hace tiempo tendieron una trampa contra ti de muerte. Pero ¿sabes por qué no caíste en ella? Por el amor que hay en tu corazón. Porque quizás, aunque lo perdiste todo, quizás aunque perdiste tu matrimonio, aunque perdiste tu familia, aunque perdiste la finanza, tu trabajo, aunque perdiste el ministerio que tenías, hay algo que no lo perdiste y fue el amor hacia Dios. Yo me he encontrado tantas personas que me han dicho, Héctor, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo lo amo con todo mi corazón, pero es que estoy en una lucha fuerte, intento levantarme, pero cuando lo intento no puedo. El Señor te dice, vas a poder, inténtalo de nuevo, porque ahora sí vas a poder, te dice Jehová. ¿Sabes por qué vas a poder? Porque yo te guardo, dice Dios, te guardo de toda influencia de los demonios, te dice el Espíritu de Dios. Hay una anécdota, y con esto le entrego a Areli. Hay una anécdota que habla de un joven. El joven era apasionado con la natación, Afashama, y le gustaba meterse, vivía cerca de un río, y le gustaba meterse en ese río. Gloria a Dios, desde niño se metía en ese río. El río representa el espíritu y ese joven representa la vida. Pero llegó un momento, gloria a Dios, que dejó de meterse en aquel río porque pasó un susto. En un cierto momento que se metió, vino una corriente fuerte y lo sacudió. Y él sintió que se ahogaba y desde ese día le dio miedo entrar en aquel río. Él amaba aquel río. Él dice, yo amaba aquel río porque yo crecí metiéndome en ese río. Pero desde que tuve esa mala experiencia, iba a la orilla del río. Pero cuando quería meterme y mi pie tocaba el agua, era algo que me hacía devolverme. Todos los días visitaba el río, Mafasho. Todos los días me paraba a la orilla del río. Y cuando intentaba entrar en el río, me acordaba de aquella mala experiencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a lo mejor tú sufriste una mala experiencia. En alguna iglesia alguien te hizo la guerra. En alguna iglesia alguien te calumnió. En alguna iglesia donde te congregaba, el pastor no creyó en tu ministerio. El pastor, gloria a Dios, en vez de ayudarte, lo que hizo fue, gloria a Dios, desayudarte. A lo mejor en la iglesia donde tú te congregabas tenías el amor por servir en la obra de Dios, pero alguien te hizo la guerra. Se levantó Sanbalato, Tobías, es en el árabe, se levantaron en tu contra. Tuviste una mala experiencia y a causa de esa mala experiencia que tuviste, aunque intentas como aquel joven de la anécdota meterte, sumergirte de nuevo en las aguas, en aquel río, espíritu, cuando estás cerca de entrar, te acuerdas de lo que te sucedió, te acuerdas de lo que te hicieron y te devuelves. Llegas a una iglesia de visita, cuando comienza el coro, más, oh, yo hablo, dice el espíritu, imagínate, cuando comienza el coro de la iglesia a cantar, aleluya, aleluya, el Señor poderoso es Rey. Cuando esas alabanzas comienzas a llorar, tu corazón comienza a palpitar fuerte, sientes la presencia de Dios, sientes ese amor que hay dentro de tu corazón hacia Dios. Pero cuando se acaba el culto, tienes una batalla porque quieres entrar a las aguas del Espíritu, pero el diablo vuelve a traer esa mala experiencia. El diablo es un experto recordando el pasado, las malas experiencias del pasado. ¿Para qué? Para que tú te detengas y no avance. Las personas nos dicen, yo quisiera congregarme, esa iglesia me gusta, pero es que me acuerdo de lo que me hizo aquel pastor, y cuando me acuerdo me da rabia, cuando me acuerdo me lleno de enojo y digo, ¿para qué voy para la iglesia? Pero tú amas a Dios. Lo que pasa es que no quieres atreverte a dar el paso de nuevo porque te acuerdas
la mala experiencia que tuviste, en la cual sentiste que te morías. A lo mejor eras un predicador de la palabra. Usted sabe cuántos ministros de Dios hoy en día están apartados, no porque no aman a Dios, ellos aman a Dios, pero hubo alguien que hizo la guerra, hubo alguien que se dejó utilizar por el diablo y por los demonios. Hubo alguien que en vez de ayudarlo enterró su ministerio, y a causa de esa experiencia que tuvieron, aunque tienen dones del Espíritu, tienen un gran llamado de Dios, no pueden dar el paso, no pueden entrar nuevamente en las aguas del Espíritu como aquel joven. Un joven, el joven de la anécdota, desde pequeño entraba en ese río todos los días, visitaba aquel río, no podía estar sin ir al río, pero por una mala experiencia, porque vino una corriente fuerte, lo sacudió. Como hay personas que vinieron las corrientes fuertes, vino esa prueba cuando tú menos te lo esperabas, alguien te hizo la guerra. A lo mejor aquel que tú le llamabas amigo, a lo mejor aquel que tú que considerabas como tu hermano, a lo mejor aquel que te dijo te amo, Amaya, nunca te voy a abandonar, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Pero cuando, gloria a Dios, cuando tú menos lo esperaste, se levantó en tu corazón, primero que te enterró el puñal por la espalda. Gloria a Dios, y eso te lastimó, sentiste que te moría, y ahora aunque quieres entrar a las aguas, vuelves y te devuelves, porque el diablo te dice no entres de nuevo. Acuérdate lo que te pasó la otra vez. Si vuelves a entrar de nuevo, te va a pasar de nuevo. No entre. Esa es la mental que tenemos. Gloria a Dios. Hay personas apartadas que tienen esa guerra mental. Ellos aman a Dios. Ellos saben que Dios los está guardando. Pero Dios dice, yo te guardo. Y como guardo, no voy a permitir que esos dardos que no te dejaban entrar a las aguas, Mahanay, Ana, no vuelvan a entrar a tu mente. Por tanto, ahora entrarás a las aguas de mi espíritu y de mi presencia, dice Dios. Qué difícil cuando nosotros queremos entrar al río, como aquel joven. Queremos entrar a la presencia de Dios. Queremos entrar a la voluntad perfecta de Dios. Pero hay algo. Hay algo que no nos los permite. Hay un recuerdo doloroso. Hay una mala experiencia que te bloquea. Gloria al Espíritu, malas experiencias, pero Dios dice, yo te guardo para que esos recuerdos dolorosos del pasado no vengan nuevamente y te bloqueen. Ya no te van a bloquear más, te dice Jehová. Y yo veo en mi espíritu, muchas de las personas que están en sintonía en esta hora, estaban siendo bloqueados por esa mala experiencia. Querías entrar a la presencia de Dios. Querías entrar, no estaba permitiendo. Y era la mala experiencia que tuviste. A lo mejor Dios te llamó a predicar y el primer día que te dieron la oportunidad para treparte al altar a predicar, predicaste, alguien te dijo, lo hiciste mal. No predicaste bien. No predicaste como se suponía y eso te frustró. Eso te marcó y dijiste, ¿para qué no vuelvo a predicar de nuevo? A lo mejor te dieron una parte en tu iglesia para que cantaras un corito, un himno, una alabanza a Dios. Y cuando tomaste la parte y comenzaste a adorar, cuando terminaste alguien te dijo, wow, qué feo cantaste, y eso te dejó caer. Es como si te subieran a un quinto piso y de repente te dejaran caer con todo el viaje. Eso fue lo que hicieron contigo después que estás en las nubes. Después que te subieron, te dejaron caer y caíste y te golpeaste y dijiste, no vuelvo de nuevo, no vuelvo, esto no lo... Y te llenaste de ira, de rebeldía. Hay personas peleando con la ira, con la rebeldía. Eso no quiere decir que no amen a Dios. Ellos aman a Dios, pero están airados con aquellos que se dejaron usar por el diablo. Pero el Señor te dice, perdona a aquellos que un día te lastimaron, perdónalos, porque tú me amas, yo te amo, yo te guardo, y ahora las cosas van a ser diferente. Esa experiencia negativa que viviste no la volverás a vivir de nuevo, te dice el Espíritu Santo. De nuevo no la volverás a vivir, te dice Dios. Qué difícil cuando nosotros queremos hacer las cosas para Dios y las hacemos con todo el amor del mundo para agradar a Dios. Se levanta envidioso, se levanta alguien que tiene celo de ti, se deja usar por el diablo y te dice, lo hiciste mal, predicaste mal, no fluiste en la palabra, cantaste mal, no, lo hiciste mal, jamás soja. Hermano, porque tú tienes que entender que siempre hay dos o tres que se van a levantar, se van a dejar usar por el diablo. Por tanto, no le prestes atención a esas personas. Aquel joven, gloria a Dios, llegaba
delante del río, volví y se salía, pero un día tomó una decisión y dijo, no, yo no voy, ese río, yo me crié en él y yo no voy a dejar que aquella mala experiencia me siga deteniendo. Y vino aquel joven y se zambulló, gloria a Dios. ¿Y sabe lo que encontró debajo de aquel río? Un tesoro que nunca había encontrado, encontró perlas preciosas. Eso nos enseña a nosotros que cuando el diablo trata de bloquearnos el camino y trata que nosotros nos acordemos de las malas experiencias que vivimos, si tuvimos, quiere decir que ahora cuando nos volvamos nuevamente a entrar al propósito de Dios, vamos, ay santo, a ser amás, saquima, bendecidos al doble por Dios. Pero Dios te guarda, por eso Dios me dio este tema. Jehová te guardará, Jehová te guarda a todos los que le aman. Jehová guarda a todos los que le aman. Jehová te guarda en esta hora. Y vas a ser como ese joven de la anécdota. No te vas a quedar ahí. Ahora te vas a sumergir en la presencia de Dios. Ahora te vas a sumergir, te vas a zambullir en el agua del Espíritu. Te vas a levantar, vas a volver a congregarte. Olvídate de lo que te hicieron. Eso ya pasó. Dios sanará la herida de tu corazón. Dios quitará ese enojo, esa rebeldía. Pero tienes que darte prisa. Lo que pasó, pasó, te dice el Espíritu. Ya eso quedó atrás. Cosas nuevas yo voy a hacer, te dice el Espíritu. Por tanto, yo quito todo lo que te bloqueaba. Todo lo que te bloqueaba, yo lo arranco y lo quito, dice Dios. ¿Para qué? Para que te vuelvas nuevamente a sumergir. Así que gózate, sigue ahí, sigue compartiendo este video, que queremos que sigan las personas conectándose. Le entrego a Areli y seguimos aquí clamando, así que siga ahí regando el video. Jehová te guarda, Dios te bendiga, Jehová te guarda. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a seguir, ¿verdad? Por la misma línea que Héctor va, aleluya, que Héctor estaba, poderoso Jesús, Dios los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Mientras Héctor, ¿verdad?, ministraba la vida y predicaba, aleluya, ¿verdad?, y traía esta reflexión de Jehová, ¿verdad?, te guarda, aleluya, Jehová todo, guarda a todos los que le aman, aleluya. Yo estaba, ¿verdad?, mirando todos, aleluya, todos los comentarios que van poniendo las personas, ¿verdad?, y pude observar, aleluya, ¿verdad?, que hay muchos necesitando la oración, que hay mucha necesidad, aleluya, no solamente en el pueblo, también en las personas que una vez le sirvieron al Señor y ahora están apartadas de Él, separadas de Él, ¿verdad? Yo pude, ¿verdad?, observar que hay muchas personas, aleluya, que necesitan perdonar, aleluya. Había mucha gente llorando mientras esto predicaba, se me están llorando. Hay muchos, mira, que necesitan orar, que necesitan, mira, volverse a mí, me decía el Señor, aleluya, en esta hora. Y yo te hablo lo que Dios, verdad, me hablaba. Y mientras Dios me hablaba, yo estaba leyendo la palabra de Dios, aleluya. Dios bendiga a toda esa gente, verdad, que están sintonizando aquí a través de este medio, poderoso Jesús. Y el Señor me decía el Salmo 91. El Salmo 91. El Señor me decía, lee el Salmo 91, aleluya. Y mientras Héctor, ¿verdad?, le ministraba a ustedes, yo estaba mirando el Salmo 91, leyéndolo, ¿verdad? Y el Señor me hablaba a mi espíritu y me decía, sí, porque el que confía en mí, aleluya, el que confía en mí, aleluya, el que me busca, aleluya, mira, yo lo guardo, yo lo cubro, aleluya. Y así el Señor quiere hacer en tu vida. El Señor te quiere guardar, el Señor te quiere librar de cada situación, aleluya. El Señor quiere que tú perdones, aleluya. Porque mira, mientras Héctor, ¿verdad?, ministraba, el Señor me daba y yo iba escribiendo. Y mira, el Señor me decía, ora por personas, aleluya, que tienen, aleluya, miedo de ser lastimado nuevamente, aleluya. Y hay muchos aquí que están mirando a través de este medio, que están, aleluya, siendo, ¿verdad?, oprimidos por el miedo. Y el miedo no te puede oprimir. Mira, usted no puede tener miedo, amado. Mira, al Señor, aleluya, Jesús también lo hirieron, también lo lastimaron, y Él no tuvo miedo, aleluya. Él continuó, aleluya, avanzando, Él continuó, aleluya, su carrera, aleluya. Santo Él Dios, continuó, avanza, mira, aunque, mira, querían oprimirle con el dolor, aleluya. Tú sabes lo que es que te traicionen uno de los mismos tuyos, que te entregue, que te venda, aleluya. Y Él continuó, aleluya, hasta el final.
caminar. Él no dijo, no, yo me voy a ir hacia atrás. Yo me voy a volver hacia atrás porque mira, es que no aguanto este dolor. No aguanto pasar por todo esto, aleluya. No, él no lo hizo, amado. Él no lo hizo, él continuó, aleluya, él llegó, mira, aún con dolor, con lágrimas, aún en el último momento, aleluya, en la cruz, él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aleluya, en su desespero, aleluya, porque era tanta la aflicción, era tanto el dolor que él sentía, aleluya, pero nunca dijo, bájenme de esta cruz, yo no puedo cumplir con el, mira, con lo que Dios me mandó a hacer, con lo que mi Padre me mandó a hacer, no puedo cumplir, aleluya, él no lo dijo, aleluya, él, mira, aguantó ese dolor, soportó aleluya. Ese dolor por ti, por mí, amado, por usted y por mí. Él lo soportó, aleluya, Él lo soportó, así que soporta, aleluya. No deje que porque aquel dijo, aquel hizo en tu contra, en contra de los tuyos, aleluya, usted se aparte, usted se quede, aleluya, aleluya. Mira, sin recibir su bendición, amado, sin recibir su bendición. Usted sabe cuántas veces a mí, a Héctor, Luis, aleluya, también nos han lastimado, pero nosotros hemos confiado en uno que se llama Jesucristo. Hemos seguido, aleluya, hemos seguido buscando su presencia, su rostro, aleluya. Y usted tiene que hacer lo mismo. Usted no puede dejar, aleluya, que cualquier artimaña del enemigo los amedrente. Aleluya, mi alma alaba al Señor, aleluya. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Mira, hoy mientras yo leía la palabra, aleluya, en 1 Corintios, mira, 12, hablaba, aleluya, de lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Si el hermano te maldijo, bendícele, amado, bendícele, y todo el panorama en tu vida va a cambiar. Mira, mientras Héctor, verdad, predicaba, yo escribía, y el Señor me decía, hay muchos que no han podido perdonar, y por eso no han podido recibir, aleluya. Como usted no ha perdonado, usted no va a recibir, porque mira, si usted no perdona, no puede ser perdonado por Dios, no puede recibir, ¿qué? La bendición que Dios tiene para ti. Eso que Dios dijo que te entregaba, no te lo va a poder entregar, amado, porque tú no estás preparado para recibir esa bendición. No estás preparado, aleluya. Y mira, en el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente, aleluya. Si usted, aleluya, habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, aleluya. Mira, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Dile, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, Señor, aleluya. Mi Dios es quien en ti confiaré, no en el hombre, no en aquel que me está haciendo la guerra. Yo confío en ti, Padre, yo confío en ti de todo mi corazón. Porque mira, el enemigo ha puesto trampas en tu vida, trampa, aleluya. Mira, te ha hecho creer lo contrario a lo que ya Dios te habló, lo que Dios habló para ti, para los tuyos, aleluya. Tú sabes cuál es la trampa más grande del enemigo, aleluya, es hacerte, aleluya, creer, aleluya, que tú estás derrotado, que tú estás vencido, que mira, que a ti no hay nadie, aleluya, guardándote, ni cuidándote, ni protegiéndote, aleluya. Pero mira, dice aquí en esta palabra poderosa que se encuentra en el Salmo 91, que habitamos bajo qué, bajo el abrigo del Altísimo, aleluya. Si usted y yo estamos cubiertos, ¿por quién? Por el Señor, aleluya, por el abrigo de Él, aleluya. Y dice, Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, aleluya, de la peste destructora, aleluya. Nada podrá alcanzarte, porque aquí bien claro dice que Él nos librará de todo eso, aleluya. Mira, yo siento presencia, amado, siento presencia, amado. Mira, Él nos librará de todo eso. Él nos librará. Mira, tú sabes por qué Él puede llegar a ti cuando tú bajas tus manos y dejas de pelear. Así como, mira, cuando Moisés bajaba las manos, aleluya, aquel pueblo ganaba la batalla. Pero cuando, mira, volví las levantas, que Aarón y Ur, aleluya, se las el pueblo, aleluya, ganaba, aleluya. Y así te quiere el Señor, peleando la batalla, peleando la batalla. Pelea, no te detengas, no tengas miedo, aleluya. El miedo no es del Señor, aleluya. Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y como Él te dio a ti, mira, aleluya, poder y autoridad. Usted va a agarrar la espada, se va a parar y va a decirle, en el nombre de Jesús, yo ato, cancelo todo espíritu contrario que quiera venir imponerse contra mí y los míos, aleluya, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Y usted, mira, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ya nosotros no podemos andar en oscuridad, aleluya. Nosotros
son luz y nosotros hacemos la guerra a las tinieblas, aleluya. Mira, tenemos que estar unidos, apercibidos, aleluya. Mi alma adora a Dios. Gloria tenemos que Dios. Estar, mira, hace poco yo decía, aleluya, a través de este medio, yo miraba las vidas en mi Facebook Live, aleluya. Personal, y yo le hablaba en la madrugada, vamos a estar vigilando, vamos a estar pendientes, no podemos estar durmiendo, decía el Señor. Mira, unge tu casa, unge los tuyos, unge a tu familia, mira, unge a todas esas cosas, úngelo, úngelo, mira, unge tu casa, mira, que nunca falte el aceite en tu hogar, aleluya, me decía el Señor, aleluya. Mira, amado, en esa mañana le hablo por experiencia propia, en esa madrugada, aleluya, yo había ungido toda mi casa, y días después, mira, por poco había un accidente en mi hogar, el Señor guardó a mi nieto, aleluya, mi alma adora a Dios, sacaba, saicanda, ucamanso. Mira, tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te diga, mira, avanza, camina, mira, shakinanda, ni camanso, haz esto otro, obedece y vas a tener muchas victorias, aleluya. Santo, siento una unción fuerte, amado. Siento un fuego que me está quemando. Siento la presencia del Rey de Reyes aquí en esta hora. Y yo sé que muchos la están sintiendo, aleluya. Muchos la están sintiendo, aleluya. Mira, yo estoy temblando, amada. Mira, amado, mira, estamos temblando. ¿Por qué? Porque nadie puede resistirse a la presencia de nuestro Dios, aleluya. Ay, porque Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso. Mira, no mires tu problema. No mires eso que te hicieron. Vuelve a caminar, vuelve al redil. Mira, a ti te hablo, tú, que eres el hijo pródigo. Muchos te llaman apartado, pero yo te llamo hijo pródigo. Y lo sigo diciendo en cada prédica. Aunque te digan que tú estás apartado, yo te digo, tú eres el hijo pródigo, el que un día decidió irse, aleluya, a buscar placer y a buscar otras cosas, aleluya, pero tuvo que regresar. Y a ti yo te declaro que y yo declaro, mira, tú hijo pródigo, que tú vas a regresar. Tú regresas a redim. Tú regresas bajo las alas, aleluya. Aleluya. Mira, de ese que te quiere abrigar, aleluya. Oh, Padre, ¿qué es esto, Jehová? Santo y dice, Dios. Mira, dice aquí, aleluya, ni mortandad que en medio del día destruya, aleluya. Caerán a tu lado, ¿qué? 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti no llegarán, aleluya. Van a caer a tu lado, pero no llegarán a ti. No podrán tocarte, dice la palabra, aleluya. Que ningún alma forjada prosperará contra quién, contra la iglesia que amén. Somos nosotros, aleluya. Si aquí lo dice es porque es verdad. Si Dios habla en su palabra, todo lo que está escrito en esta palabra es verdadero, es real, aleluya. Usted debe, mira, de nutrirse en la palabra, métase más en la palabra, escudriñe la palabra, que aquel cuando venga a decirle algo de parte de Dios, así te dice el Señor, aleluya, usted le diga, mira, mentiroso, yo te hablo por la palabra, tú me hablas a mí, yo te hablo por la palabra, búscame donde dice eso, aleluya, porque en donde yo leí eso, aleluya, yo no he leído eso, yo leí otra cosa, aleluya, sí, porque vienen muchos engañadores a ver qué uno hace, aleluya, a engañarnos, aleluya, porque dice la palabra de Dios, aleluya, que en el último tiempo vendrían muchos anda a hacer tropezar aún hasta los escogidos, aleluya, del Señor, aleluya. Mi alma adora a Dios. Mira, dice también la palabra en el Salmo 91, poderoso Jesús, porque has puesto, aleluya, dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque te acto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga toca tu morada, aleluya. O sea, que no hay plaga que toque tu morada. No hay plaga que toque, mira, ninguno de los tuyos. Tu morada es tu casa, tu cuerpo, mira, tu corazón. Esa es la morada donde habita el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Porque en ti debe de morar, aleluya. Esos tres que hacen uno, aleluya. Los tres que son uno, aleluya. Los poderosos, los grandes, aleluya. Nunca, nunca saques, aleluya, de tu corazón al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Y tú verás, aleluya, cómo te va a hacer bien, aleluya. Mi alma adora a Dios. Mira, amado, vamos a seguir, dice, aleluya, mi alma adora a Dios. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. ¿En qué? En todos tus caminos. No dice un día y otro no. Amado, dice que mandará sus ángeles. Mira, siento una presencia fuerte mientras leo este pedazo. Pues a sus ángeles mandará, ¿qué? Acerca de ti, aleluya.
Contigo van los ángeles, contigo van sus ángeles, aleluya, y te guardarán en todos tus caminos, en todos tus caminos. No dice en un camino y en otro te abandonará, dice en todos tus caminos, aleluya. Mi alma adora a Dios, qué lindo es el Señor que nos habla, mira que nos ayuda a bien con esta poderosa palabra. Dice, en las manos que te llevarán, para que tu pie que no tropiece en piedra, aleluya, aún te cargarán, aleluya, para que no tropiecen tus pies, aleluya, en piedra, aleluya, te Dios. Cargarán esa, en ese momento que tú te sientes cansado, mirándote, que ya no puedes, aleluya. Mira, yo sé que hay muchos, aleluya, a través de este medio mirando esta prédica, aleluya, esta reflexión, aleluya, que se encuentra en Salmo 91, aleluya, que están diciendo, yo me encuentro en este momento así, Señor, necesito que vengas a socorrerme, manda a tus ángeles, Shakayanda, manda a tus ángeles, te necesito, Padre, mira, no me dejes tropezar en piedras. Shakina Mansonica y anda, estoy a punto, Señor, de tropezar en piedras. No, no me abandones, auxíliame Jehová, pero mira, Él es tu refugio, Él es tu pronto, mira, auxilio, shakanda, nikamanso, urrakababasai kanda, ukando, nikamanso, ni ayad, ukamamamamonso, kiayabasai kanda, oh santo, mira, el Señor está dando fuerza, el Señor está dando fortaleza, el Señor hoy vino, mira, a hacer un milagro en tu vida, a hacer ministración a tu vida. Hoy el Señor vino a ministrar tu vida. Hoy el Señor vino a fortalecerte. Hoy el Señor vino, mira, a levantarte. Saca mamanso como el águila. Mira, porque hay muchas águilas, me dice el Señor. Ay, cabas, ay, canda. Hay muchas águilas, mira, que en esta hora se encuentran, mira. Atrada en el suelo, con sus miras, alas lastimadas, heridas. No ha venido nadie. Ucamama manso. No ha venido nadie, 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 nadie. Mira, a curarlas, aleluya. Pero hoy vino uno que se llama Cristo, que se llama médico por excelencia, que se llama, mira, tu padre. A mira, a curar tus alas. Mira, estoy curando tus alas, te dice el Señor. Tú que te encuentras tirada en el suelo y no puedes volar, vuela alto, hija mía. Vuela alto, hijo mío. Mío, ay, hoy estoy aquí, aquí estoy, estoy, mira, hablando tu vida, oh, mira, fortaleciendo tu vida, dándote fuerzas como el búfalo, levántate, levántate, mira, 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 vuela alto. Oh, santo, ¿qué es esto, Padre? Mira, amado, yo no sé usted, pero yo siento una presencia del Señor. Oh, poderosa, una presencia del Señor, aleluya, hermosa, mira, una gloria pesada, aleluya. Yo no sé usted, aleluya, pero mira, aquí se puede sentir, aleluya, una presencia divina. Ay, Padre, ¿qué es esto, Dios? Espíritu de Dios. Ay, mira, 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 levántate, 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 mira, mira, dice, dice, aleluya. Dice, sobre el león y el áspid pisará, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto que su amor, yo también los libraré, aleluya. Mientras usted tenga el amor, aleluya, en Cristo, ay, van a ser librados. Mira, dice, aleluya, que a los que aman al Señor, todas las cosas le obran a Dios, a bien. Aún el texto bíblico, el capítulo bíblico que leyó el hermano Héctor, aleluya, dice, guardará a todos los que le aman. Ama a Dios, refúgiate en Él, ámalo con todo tu corazón, porque mira, cuando usted lo ame a Él, Él te va a guardar, así como dice esta palabra en el Salmo 91, aleluya. Y la señal, aleluya, pero estamos aquí nuevamente, ningún alma fue. Aleluya, la transmisión va a seguir, aleluya, mi alma adora a Dios, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en qué, en la angustia, cuando usted se encuentra en angustia, hay uno que va a estar contigo cuando tú lo invoques, invoca a Jehová. Invócalo, invócalo, dile, Señor, te necesito. Padre, tú conoces mi aflicción. Yo necesito de tu ayuda. Tú eres mi pronto auxilio. Ya yo no puedo, Señor. Yo sola no puedo. Con mi fuerza no puedo. No me dan abasto, Señor. Pero contigo yo sé que yo voy a poder, Jehová. Contigo, Señor, aleluya. Tú, Señor, que dices que tú, aleluya, a los que te invocan, tú les respondes. Respóndeme a mí, Señor. A los que miras con él, contigo tú estarás con nosotros en nuestra angustia y nos libras.
mostrará y que y le glorificaré, aleluya. Mi alma adora a Dios. Lo saciaré de que de larga vida, aleluya. Somos saciados por Dios en larga vida y le mostraré. Trae mi salvación, aleluya. La gloria y honra sean para Dios, aleluya. Santo. Qué lindo este Salmo 91. Mira, amado, siempre que se sienta, aleluya, decaído, siempre que se sienta desmayar, amado, mira, agarre la Biblia, busque el Salmo 91 y mira. Hay esta promesa que Él dice que nos va a guardar, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Sigan, aleluya, con esta promesa. Vamos a cantar una alabanza, aleluya. Porque el Señor quiere moverse en gran manera. El Señor quiere moverse en gran manera, aleluya, con este pueblo hermoso, con los amigos, aleluya. Aquellos que aún no tienen a Dios, que se van a reconciliar en esta hermosa noche. Aquellos que, mira, están, aleluya, como el hijo pródigo, aleluya, alejados de la casa, aleluya, de su padre, aleluya, volverán, yo declaro, yo profetizo, aleluya. Hay muchos que necesitan oración en esta hermosa noche. Vamos a cantar esta alabanza, aleluya, y esto es el que me ayude, aleluya. Adora a Dios, que se llama, hay una unción aquí cayendo sobre mí, aleluya. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándote, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre ti, llenándote, saciando, aleluya, tu ser. Tu espíritu y tu alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Tu vida nunca más será igual. Oh, Dios, aleluya. Tu espíritu y tu alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Tu vida nunca, aleluya, más será igual. Mira, deja que esa unción que el Señor está derramando, esa unción, aleluya, mira, deja que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Déjalo actuar en tu vida, déjalo a Él, aleluya. No metas tu mano, Shakayanda, ni comonzo. No metas tu mano, déjalo pelear por ti, por tu problema. Mira, calla, enmudece, aleluya. Solamente adora al Señor, alábale con todo tu corazón y verás grandes cosas en tu vida, te dice el Señor en esta hora. Mira, amado, mira, amado. Mientras usted deja que el Señor pelee en tu vida, aleluya, Él se glorifica en gran manera, amado. Él se glorifica, aleluya, aleluya. Guarda silencio. Mira, dice la palabra de Dios, aleluya, a mi alma adora a Dios, aleluya. Que dejar, mira, conocer que yo soy Jehová tu Dios, aleluya. Tranquilo, estás quieto. Y conoces que yo soy Jehová tu Dios, aleluya. Mientras usted está quieto orando, mira, clamando, haciendo ayuno, rompiendo las cadenas, en ayuno, en oración, vigilando. Ay, mira, haciendo como decía aquí, aleluya, invocando el nombre de Jehová, aleluya. Mi alma adora a Dios. Él se va a glorificar en tu vida. Él se glorificará en tu vida en gran manera. Mira, créalo, amado, créalo, amada, créalo, amigo. Ay, mientras usted deja que el Señor pelee tus batallas, aleluya, tú vas a obtener muchas victorias, pero no pelees tú, tranquilo, tranquila, aleluya, te dice el Señor en esta hora. Dios los bendiga, aleluya, mi alma adora a Dios. Mira, aquí le paso a Héctor, aleluya, para que él siga, aleluya. Mientras él sigue, yo sigo orando por una de las peticiones, aleluya, y próximamente, aleluya, mi alma adora a Dios. Hacemos oración por todos, aleluya, mi alma adora a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, los amo en el amor de Cristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Qué unción se siente. La presencia del Espíritu Santo. Pratosna Kabashanda. Es que tienes que entender que Dios te guarda, como decía Arelis en el Salmo 91. Es un salmo que nos habla acerca de la protección de Dios para su pueblo, para aquellos, gloria a Dios, que lo aman. Aleluya.
Nos habla de su gran protección. Poderoso Dios, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso se llama cobertura divina. Eso se llama protección divina. Aleluya. Y no hay nada mejor que estar, que vivir bajo esa protección del Espíritu Santo, y nosotros la necesitamos. Por eso hicimos este video, porque hay personas que tienen que entender que Dios los está guardando. Hubieron muchas trampas para tu vida. Dios te ha guardado de accidentes en la carretera, accidentes automovilísticos que tú nunca te imaginaste. Gloria a Dios. Dios te ha guardado de enfermedades, de muerte que tú nunca ni lo has imaginado. Venían para tu vida, y antes que llegaran a tu vida, Dios dijo: no van a llegar porque yo lo tengo guardado. Dios te ha guardado de tantos peligros, y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos que Dios nos ha guardado de esos peligros. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Dios nos guarda, pero es para que nosotros tomemos una decisión de acercarnos a Él de una vez y por todas. Como conté ahorita aquel joven de la anécdota, un joven que estaba acostumbrado a todos los días meterse en aquel río, pero por una mala experiencia que tuvo, no quería volver a entrar en él. Como hay personas que por causa de una mala experiencia que tuvieron en este camino, hoy están lejos de Dios. Aman a Dios, pero están lejos de Él. Aman a Dios. Personas que ministraban y tenían ministerio, ya no están ministrando, pero aman a Dios. El Señor te dice: vuelve a retomar el ministerio, vuelve a levantarte, vuelve a caminar. Te dice el Señor, ¿por qué? Porque número uno, Dios te tiene guardado. Y no hay mejor señal, no hay mejor señal para tú levantarte y retomar lo que es tuyo que saber que el Dios Todopoderoso te tiene guardado. ¿Dónde? En el hueco de su poderosa mano. Entonces el diablo está haciendo muchas cosas para que tú no te atrevas a entrar al propósito de Dios. Está haciendo muchas cosas para que tú te quedes estancado, paralizado y detenido. Pero el Señor te dice en esta hora: atrévete a entrar en mi propósito. Yo le estoy hablando a jóvenes en esta hora. Joven de Dios que estás ahí, el Señor te dice: atrévete a entrar en mi propósito. Yo te tengo guardado, no temas. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos guardados, nos sentimos confiados, pero cuando no sentimos que estamos guardados, nos entra el miedo, el temor. Y es difícil entender que muchas veces la protección de Dios no la podemos sentir, pero Dios está ahí. Muchas veces cuando sentimos que Dios no está, es cuando realmente Dios está, y nos sentimos descubiertos, desprotegidos, y nos da miedo, nos da temor. Gloria a Dios, pero Dios dice: siéntete seguro porque no tienes que temer, yo te estoy guardando. Como decía el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo, para habitar hay que estar cerca de Él. Para habitar en el abrigo tienes que estar en el abrigo, no puedes estar fuera, tienes que estar dentro del abrigo. Esta es la noche que tomes la decisión de meterte dentro de ese abrigo que se llama el Espíritu Santo de Dios. Es ese abrigo que te va a cubrir, que te va a proteger, que te va a guardar. Como decía el Salmo que leí ahorita: Jehová guarda a todos los que le aman. Jehová guarda a todos los que le aman. Así que no sigas menospreciando esa protección. Si tú amas a Dios, aprovecha la protección que Dios ha puesto sobre ti y levántate. Este es el tiempo de levantarte. Este es el tiempo de retomar tu posición. Aprovecha ahora. Ahora es el momento. Dios te está guardando, mujer de guerra, que estás orando, que estás ayunando y estás peleando y estás en guerra. Jehová te guarda. Jehová guarda, no tan solamente te guarda a ti por el amor que tú le tienes a Él, también Él guarda a tus hijos, Él guarda a tu esposo. Aunque veas todo lo contrario, aunque tus hijos están rebeldes, aunque tu matrimonio esté en caos, a punto del divorcio, Jehová guarda no tan solamente a ti, sino también todo lo que te rodea, todo lo que es de tu pertenencia. Por cuanto tú lo amas, te dice Dios, el Señor te dice, por cuanto tú me amas, no te guardo a ti solamente, sino a todo lo que es de tu pertenencia, también yo lo guardo, dice Jehová. Así que vamos a orar. Si
Siento muchas personas como el joven de la reflexión, de la anécdota, que quieren dar el paso, pero hay una mala experiencia que te lo impide, que te bloquea. Todas esas personas, yo quiero que en esta noche escriban: me quiero reconciliar. Quiero volver a sumergirme en las aguas de Dios, en el río del Espíritu. Quiero volver a caminar en el propósito que Dios trazó para mi vida. Esta es la hora. Gloria al Espíritu de Dios. Todo aquel que se comparte este video para que más personas lo vean, porque hay personas que necesitan reconciliarse con Dios. Comparte el video. Aleluya. Estuvo se manato hasa. Estuvo se comaná y a ti basó. Oh. Pratu mansa kaya. Nanaya talabasa alay. Ili Ruiz se quiere reconciliar. Monita Alvarado se quiere reconciliar. Y Dalis Baez se quiere reconciliar. Amén. Sigan ahí los que se quieran reconciliar, que vamos a orar. Heidi Fong se quiere reconciliar. Brenda Cornejo se quiere reconciliar. Stephanie Hasta se quiere reconciliar. Sammy, ya van 7, 8. Se quiere reconciliar. Poderoso Brato Boko Masaya. Anda, vamos. Natalie Montero se quiere reconciliar. Es el tiempo de tú atreverte. Débora se quiere reconciliar. 10 personas ya se han reconciliado. Vamos, yo sé que hay más. Kathy Wilson. Amén. Sigan ahí, vamos. Que hay personas como ese joven que dicen: ya voy a tomar la decisión de lanzarme al río, de zambullirme, de meterme en el río de nuevo, meterme en la voluntad de Dios. Esas malas experiencias, esos malos recuerdos. Amén. Amén, Katsumi, amén, este es el tiempo. Vas a volver en el nombre de Jesús. Raquel, también Ricay, se quiere reconciliar. Se quiere reconciliar, gloria al Espíritu Santo. Jenny Saldaña se quiere reconciliar. Alguien que esté llevando la cuenta por ahí, gloria a Dios. Giancarlo se quiere reconciliar. Aleluya, gloria a Dios. Giancarlo se quiere reconciliar. Cristian Méndez también. Dios te bendiga, Cristian. Abasho Toré. Oh, Carla. Salén Flores se quiere reconciliar. Qué bendición. Amén. Dios te va a perdonar, Rodrigo. Claro que sí, reconcíliate. Dios te perdona y te levanta de nuevo. Amén. Rasto mi atus nayama soleya. Yo voy a levantar, dice Dios, te voy a restaurar, dice el Espíritu Santo. Te vas a volver a sumergir en el río de mi espíritu, dice el Espíritu Santo. Y ama 15, ya se han reconciliado. Amén, vamos, sigan, que yo sé que hay más que tienen que dar el paso en esta hora. Jeffrey Ayala también se reconcilia en esta hora. Ebrato bose male. Jeffrey Ayala, hay más que en esta noche van a dar ese paso. Yo siento que hay muchos que tienen que dar ese paso en esta hora. Santo. Oh, Samalé. Juan Hernández, reconciliación. Amén, Juan, Dios te bendiga. Mi propósito yo cumpliré en ti, te dice Jehová. Verás mi gloria. Mahana tu erababashé. Oh, Taranzo Kendale. Oh, yo estoy rompiendo cadenas y estoy arrancando, dice Dios, lo que a mí no me agrada en esta hora de tu corazón. Veo la mano de Dios entrando en este preciso momento a muchos corazones y arrancando de raíz, raíces de amargura, resentimientos, odios. 17 ya se han reconciliado. Dios te bendiga, James. Sigan ahí que hay más. Yolanda, Dios te bendiga, amén, se reconcilia. Yo sé que hay más ahí que se tienen que reconciliar, porque este es el tiempo. Entiende que Dios te está guardando y tienes que aprovechar. Tienes que aprovechar que Dios te guarda para entonces caminar y entrar al propósito y sumergirte al río del Espíritu. Tienes que aprovechar esa protección divina. Y más solé.
No quiero que te vayas, no quiero perderte, no quiero que me dejes, no quiero que te alejes. No me dejes solo, sin ti me muero, estaría perdido. No me dejes solo. Amén, se reconcilia. Brejema, Rocío, Mahayali. Ay, siento la mano de Dios poderosa cayendo, sanando, operando milagros poderosos. Dilicia también, regreso, me levanto, amén. Qué bendición, amana, tú Jebasa. Hay muchos milagros en este momento. Dios está sanando, Shamaya. Oh, reprendo la enfermedad, reprendo los temores. Amén, Helen. Yo oro, Padre, que Helen no te vuelva a fallar. Ella tiene temor. Reprendemos el miedo. Lo echamos fuera de su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta hora. Esta basto kiabayasai. Amén, Yolanda, Dios te va a sostener, no te va a soltar de su mano. Yo no te voy a soltar, Yolanda, te dice el Señor, yo te voy a sostener. Aleluya. Amén, Maribel, declaro, profetizo que tu hija volverá a tu hogar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hecho está, para gloria de Dios. Qué bendición. Qué bendición, Asamaya Luz Asai, tan poderosa. Qué bendición tan poderosa. Quiero invitar, hermano, a que si no te has suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, te suscriba, ya que mañana miércoles vamos a estar ministrando. Quiero ministrarlos uno por uno. Lo que pasa es que es bien difícil por aquí, porque son muchas y son 200 y pica de personas. Y por allá por YouTube es más fácil, ya que tengo el chat de la emisora y el chat de YouTube, que es más grande y los nombres no se pasan. Así que mañana a las 10 de la noche vamos a estar, si Dios lo permite, 10 y media, vamos a estar en nuestra emisora, a través de nuestra aplicación Manifestando Su Gloria TV.com y a través de nuestro canal de YouTube Manifestando Su Gloria TV. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que entres a YouTube y escribas Manifestando Su Gloria TV y te suscribas. Mañana vamos a estar ministrando uno a uno en oración, palabra de ciencia, de profecía, si así Dios nos las da. Así que te invito a que te suscribas para que mañana puedas estar en vivo en nuestra emisora. Vamos a estar ministrando uno por uno a los que se conecten con palabra de ciencia. Según el Espíritu nos revele, vamos a hablar. Así que riega la voz. Mañana a las 10, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que mañana pueda ser ministrado por el Espíritu Santo. Dios es bueno y Dios es todopoderoso. Dios te guarda, Dios te guarda. Así que, amén, Carlos Pérez, a las 10 y media, hora de Puerto Rico. 10 y media hora de Puerto Rico. Aleluya. Aleluya. Así que riega la voz y no te lo pierda. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Dios te está guardando. Así que levántate. Toma la decisión. Y camina. Poderoso Dios. Aleluya, Dios es bueno. Dios es todopoderoso. Vamos a clamar en unos minutos por ustedes. Amén, Padre. Mira la petición de Elizabeth Peraza.
Ella pide por su mamá que tiene el corazón grande. Dios mío, normaliza su corazón ahora. Que cuando vuelvan a hacerle análisis y estudios salga normal. Avergüenza la ciencia ahora por el poder de tu palabra. Yo envío la palabra de salud, de sanidad. Y declaro que ese corazón se normaliza ahora en el nombre de Jesús. Arabazota, arabacaya. Por tus llagas, Jesús, hemos sido nosotros curados y sanados. Haz la obra. Amén, Cristian Méndez. Dios te bendiga mucho. Si hubiera alguien que tenga algún testimonio, que haya sentido el milagro, la sanidad, puede escribirlo ahí. A los huesos se le hayan enderezado y haya encontrado el milagro, escríbalo y testifíquelo para gloria de Jesús. Amén. Aleluya. Sofía Ortiz, entra a YouTube en el buscador y pon Manifestando Su Gloria TV y ahí te va a salir nuestro canal. Los videos que hemos subido y entra al canal y suscríbete. Dios te bendiga mucho. Qué bendición. Y se han conectado muchos guerreros. Amén. Damos gloria y honra al Señor por todos los guerreros que en esta noche se han conectado. Bueno, a todos aquellos que se han reconciliado en esta noche, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Me reconcilio contigo. Lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Soy de tu propiedad. Lléname del poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, mira a todos los que se reconciliaron. Ayúdalos a que se mantengan fiel a ti, a que se mantengan buscando tu rostro. El poder de tu palabra, Dios mío, de manera especial, yo creo, Señor, que tú los cubres y que tú los ayudas, que ellos puedan seguir buscando tu rostro y haciendo tu perfecta voluntad. Yo envío tu cubierta, yo envío la palabra de protección sobre cada una de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en tus manos están ellos. Amén y amén. Le voy a pasar a Arelis, que ya va a orar por ustedes. Las peticiones, acuérdese, mañana a las 10:30 p.m, a través de nuestra emisora y nuestro canal de YouTube, vamos a estar ministrando las vidas uno a uno. Voy a traer una reflexión de 10-5 minutos y todo lo demás va a ser ministración. Y no por aquí, sino por el YouTube y por mi página de la emisora. 5 minutos, 10 minutos, una reflexión corta y luego vamos a estar orando por la necesidad del pueblo porque hace falta. Por aquí no lo puedo hacer porque es bien complicado, pero lo voy a hacer por allá porque por allá es más fácil para hacerlo. Así que Dios te bendiga, le paso a Arely y Dios le bendiga. Me despido de ustedes, siga Arely orando y luego nos despedimos. Dios te bendiga, la gloria es del Señor. Dios los bendiga nuevamente. Aquí estamos, ¿verdad? De nuevo, poderoso Jesús. Mientras esto, ¿verdad? Iba, ¿verdad? Ministrando y dándole palabra, el Señor me inquietaba, ¿verdad? Que no dejara pasar por alto estas oraciones, ¿verdad? Y son muchos, ¿verdad? Como son muchos, ¿verdad? Y pasan rápido. Y no puede uno, ¿verdad? Escribir, rápido no puedo escribir. Pues yo, ¿verdad? Todo lo voy a hacer global, porque el Señor me dijo algo global, aleluya. Y yo no quiero que ninguno se quede, ¿verdad? Sin su oración, porque ese era el propósito, ¿verdad? Ministrar la vida, amado. Y el Señor, ¿verdad? Lo primero que me habló, cuando antes de yo predicar con Héctor, era que orara por las personas que tienen miedo a ser lastimadas nuevamente, porque por eso es que no han podido volver, ¿verdad? A llegar a redil. Y vamos a orar por cada una de esas peticiones. Y cuando yo mencione por lo que yo voy a orar, si usted está pidiendo la oración por eso, ¿verdad? Usted escribe amén y usted reciba la palabra. Mi alma adora a Dios, ¿verdad? Yo tal vez no conozco los nombres, ¿verdad? Ni nada que usted puso ahí porque pues pasa muy rápido. Como dice Héctor, se nos hace un poco imposible, ¿verdad? Y un poco difícil. Pero para Dios todo es posible y para Él no hay nada difícil. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Vamos a orar, ¿verdad? Por todas esas personas.
que el Señor me está inquietando. La primera oración va a ser por las personas, ¿verdad?, que tienen miedo, ¿verdad?, a ser lastimadas nuevamente y están retenidas y no quieren, ¿verdad?, dar el paso nuevamente de volver a redimir. Padre, vengo delante de tu presencia, mi Rey amado, presentándote, Señor, la vida, Señor, Padre Santo. En algún momento te sirvieron, en algún momento, Señor, se sentían llenos de tu presencia, llenos de ti, Jehová, y por algún motivo, alguna razón, Señor, algo que les aconteció, Señor, los alejó de tu casa, Señor. Pero yo te pido, Dios, por esa persona a la distancia, cada uno de ellos, Señor, que tú conoces, Señor, los sí, cuales, Dios, Señor, aleluya, nos han escrito a través de estos medios, Señor, que te necesitan, Señor. Yo te pido, Dios, que tú los alcances, que tú les hables, que tú les miras en el silencio de la noche, Señor, aleluya. Tengo una con ellos, Señor, un cara a cara, para que ellos, Señor, Padre Santo, aleluya, sienta una gracia hermosa. Ellos pueden sentirte mente, ellos tienen que creer, Señor, ya tú vienes pronto por una iglesia y ellos son parte de esa iglesia, Señor. Sí, porque tú los llamaste hijos, Señor, y aunque estén apartados, son tus hijos, son los pródigos, Señor, tuyos, los que tú buscarás, Señor, los que el Espíritu Santo traerá, ay, nuevamente, Señor, a redir, aleluya. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Yo te los presento creyendo que tú has de hacerlo y que muchos darán testimonio de que ya están congregados, Señor, sirviéndote en espíritu y en verdad, y que ya están, Señor, aleluya, con mira, Padre Santo, sus talentos activados, dando fruto, Señor, porque dice tu palabra que por tu fruto tú nos conocerás. Entonces, Señor, si ellos no están haciendo nada, ¿dónde están sus frutos? Pero, Padre, tú los activarás nuevamente a tu búsqueda, tú los ayudarás a dar el primer paso, Señor, tú los ayudarás, no, Señor, no permita, Señor, que nadie los alcance a hacerle maldad, daño, Señor, que ellos, Señor, las heridas que tienen en su corazón, esas heridas, Señor, sean curadas, cura cada, Señor, herida en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pido, Señor, humildemente te lo pido, Señor, Padre, así como hiciste conmigo, me sanaste el corazón, y no permitiste que nada me corra, rompiste, permitiste que nada me hiciera sentir rencor, aleluya, y pues, a perdonar, Señor, sí, a todo aquel que se levantó, Señor, algún momento en mi vida, Señor, a hacer la guerra, Señor, así te pido que tú hagas con ellos, Señor, que tú, Señor, los abrigues, Señor, así como decía tu palabra en el Salmo 91, abrígalo bajo tus alas, Señor, tráelos nuevamente a redir, aleluya, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, está hecho. Oh, mira, sí, Dios, vamos a orar por esa gente, ¿verdad?, que están llorando, porque, Señor, hay muchos llorando, hay muchos sufriendo, Señor, yo te pido, Dios, que seas tú enjugando, sí, lágrimas, que seas tú, Señor, aleluya, glorificándote en cada vida, Señor, que seas tú abrazando, que seas tú, Señor, Padre Santo, con esos que lloran, Señor, aleluya, porque dice, Señor, aleluya, que tú estás con los que lloran, abrázalos, dale paz, dale fortaleza, dale, Señor, Padre Santo, aleluya, amor, Señor, ese amor que solamente tú sabes dar, Señor, es el que nos renueva cada día, ese amor que nos ayuda a seguir, Padre, oh Padre, en el nombre de Jesús Santo, aleluya, oh gloria. Vamos a orar, ¿verdad?, por esas personas que no han podido perdonar, ¿verdad?, y por eso no han podido recibir su bendición, para que usted pueda recibir tu bendición, aleluya, mi alma adora a Dios, aleluya. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios, aleluya, por esas personas, aleluya, mi alma adora a Dios, que no han podido perdonar, Señor, muéstrale tu perdón, muéstrale, Señor, cómo tú perdonaste a cada uno de los que se levantó en tu caminar, Jesús, aleluya, en tu proceso, Señor, en tu mira, en tu propósito, Señor, en tu llamado, en tu legado, Señor, cómo tú perdonaste una y otra vez, Señor, aleluya, así ellos aprendan de ti a perdonar, Señor, para que puedan ser perdonados, puedan recibir, Señor, Padre Santo, puedan recibir, Señor, sus bendiciones, Señor, esas que están estancadas, aleluya, porque esa actitud no te agrada, Señor. Yo te pido, Dios, que sane corazones, Señor, y pueda, Señor, aleluya, enseñarle cuál es el verdadero perdón, cuál es tu verdadera justicia, Señor, porque tu justicia no es como la de nuestra, Señor. Tu justicia es amor, bondad, Señor, aleluya, compasión, aleluya. Ay, Padre, tú no te vengas, Señor, aleluya, mi alma da a Dios de las cosas que nos hacen, sino, Dios, Señor, que tú arregla y ordena, Señor, que nos ha estimado, Señor, los redarguye, le deja sentir que hicieron mal, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro maestro, Señor, tú eres, Señor, que nos enseña a vivir cada día, Señor, el perdón, ese perdón, Señor, que
Tú dejaste a cada uno de tus hijos, Señor. Oh, gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Oramos por sanidad, por sanidad. Ahora por sanidad. Hay mucha gente enferma, mucha gente con dolencia. Mira, te pido, Señor, por las personas que han escrito, por su mamá, por su papá que está enfermo. Mira, por el hermano de Jan. Aleluya, los rebajar libras para que no sea operado del corazón, Señor, aleluya. Él tiene una preocupación por su hermano. Y yo te pido ahora que metas tu mano aún a las personas que se sienten, que están en los hospitales hospitalizadas. Aquí escribió una persona que se encuentra hospitalizada, Señor. Yo te pido, Dios, y muchos que están enfermos en este medio, sea de cáncer, sea de diabetes, presión alta, Señor, aleluya, mala circulación, Señor, aleluya, insomnio, sea, Dios. Señor, Padre Santo, migraña, aleluya, mi alma adora a Dios, todas esas enfermedades, Señor, todos esos diagnósticos los echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor, por los riñones, por las piernas, dolencias en las piernas, Señor, dolencias, Señor, aleluya, oh Padre, espasmos, Señor, aleluya, severo, todas esas cosas, Señor, espuelones, Señor, aleluya, oh Padre, tiroides, yacamanso, ni callanda, uca mamá manso, mira, baja hemoglobina, Señor, normaliza las hemoglobinas, Señor, te presentes María, su bebé. Señor, que todo salga bien, Señor, que tú puedas tener ese bebé, Señor, aleluya, dándote gloria y honra a ti, Señor, ellos, Señor, aleluya, esa es la promesa que tú les diste. Igualmente te pido por el bebé, Señor, aleluya, de Michelle, Señor, aleluya, por la alta presión, Señor, te pido que la normalice, te pido por su matrimonio, Señor, aleluya, que tú lo restauraste nuevamente, la petición de Cristina, Señor, aleluya, que ella siga peleando, que mira, que no crean todo lo que hable, todo lo que ella escuche, Señor. En la palabra que tú le diste, Señor, no importa. Dios. Mira, Padre Santo, el panorama, aleluya. Porque cuando vemos el panorama, mamá, los ríos y dejamos de orar, Señor, nada de eso la haga reírse, Señor. Si ella siga perseverando, Señor, y creyendo en lo que le hablaste para su hija, para su hijo, Señor, para ella, Señor, que vuelva, Señor, aleluya, mi Padre, aleluya, que vuelva a su esposo, porque yo declaro que su esposo. Dios. Porque muchos se dicen, Señor, quiera el hombre, porque tú, Señor, Padre Santo, no eres, Padre Santo, un Dios que divide, sino un Dios que une para siempre, Señor, aleluya. Dice tu palabra, que Padre Santo, que lo que usted, Señor, aleluya, unió no lo separa a nadie. Y si usted unió no lo va a separar nadie. Si hay ministerio, menos, aleluya. Porque tu ministerio, Señor, aleluya, es un ministerio junto, aleluya. Oh, Padre, gracias. Te pido por Vivian, te pido por Jeffrey, Señor, por su ministerio, por su suegra, aleluya. Ellos van a levantarse con poder y gloria, a traer palabras, Señor, también aquellos que necesitan escuchar de ti, Señor, que sea de bendición a muchos, sean de bendición a muchos, Señor, glorifícate en su vida, Padre. Mira, Padre, te pido, Dios, aleluya, por los reconciliados, Señor. Mira, Padre, yo sé que después que nosotros nos reconciliamos contigo, te aceptamos como único salvador, aleluya. Y mira, muchos se rinden y dicen, si yo se me quedaba como estaba, ahora todo lo veo peor, ahora todo está, ay, mira, ahora todo está cuesta abajo, mira, no sé para qué me volví al Señor, aleluya, pero mira, te tengo noticias, tranquilo, porque mira, mientras Dios esté contigo, nada, ni nadie podrá causarte mal, ni podrá hacerle daño, aleluya, porque mira, cuando nosotros nos apartamos del mal, ahí viene el enemigo enfurecido, aleluya, a tratar de volver a ganarse nuestra alma para él, aleluya, porque ya usted es esclavo de él, usted es libre para adorar a Cristo, aleluya, en libertad adore a Cristo, tú que te reconciliaste, aleluya, mira, cuando te sientas a desmayar, busca a alguien que esté bien metido con Dios, que ore por ti, que se sometan al Señor, aleluya, y pueda ayudarte, aleluya, pero nunca mires hacia atrás, porque te convertirás en estatua de aquella mujer de Lot, que le dijeron que no mirara, aleluya, a lo que había dejado en Sodoma y en Gomorra, aleluya, y se convirtió en estatua de Sara, aleluya. Dale gloria a Dios por lo que Él ha hecho en esta hora en tu vida, aleluya. Mira, amado, vamos a orar por los, aleluya, por las finanzas. Yo sé que hay muchas personas que están pasando situación, aleluya, en las finanzas, aleluya. Yo le pido al Señor, aleluya, en esta hora, como el dueño del oro y la plata, aleluya, que los bendiga, que bendiga su simiente, aleluya. Oh, a sus finanzas, aleluya, que los alcance, aleluya, que el Señor reparta conforme sus necesidades, aleluya, oh, gracias, Señor, porque tú vas a suplir cada necesidad, te pido por Kazumi, Señor, está retenida, Señor, yo te pido, Dios, aleluya, se reconcilió contigo, Dios, que le muestres el camino, mira, que seas tú la luz, esa luz, Señor, que nos lleva toda verdad, toda justicia, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor, y yo te pido, Dios, aleluya, que al
casa casó, mi Señor, en esta hora, Padre, para que ya no esté más retenida, sino que te busque, Señor. Pues, Señor, aleluya, aleluya, de tu grandeza, Señor, aleluya. Te pido por los esposos. Hay muchas personas que me están pidiendo, aleluya, que han escrito aquí por mi esposo, por mi esposo, por mi esposo. Pues mira, vamos a orar por los esposos. Mira, Padre, tú conoces a cada esposo, aleluya. Mira, tú conoces a cada esposo, Señor. Hay muchos que no te están sirviendo, muchas mujeres que te están sirviendo, sus esposos no, que ellas puedan ser pacientes, mujeres sabias, aleluya. Dios. Oh Padre, dale la sabiduría a ellas para que puedan, aleluya, allegarse a ellos, Señor, con amor, con paciencia, y ellos puedan, Señor, venir al redil, venir a servirte. Gracias, juntamente Jesús. Con ellas, Señor, yo te pido por cada esposo, sea que tenga alguna enfermedad, Señor, también te pido por los enfermos, los esposos de esas mujeres, verdad, aleluya, por salvación de cada uno de ellos, aleluya. Oh Padre, te pido por las esposas también, yo sé que también hay muchos hombres, Señor, aleluya, que están caminando y sus esposas retenidas, yo te pido por ellas, Señor, también que ellos sean sabios, aleluya, sí, y con amor y paciencia, aleluya, ellos puedan, aleluya, ay, ser, mira, partícipe de esa salvación, aleluya, mi alma adora a Dios, dale palabra a cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan, aleluya, traerlos a redil, aleluya, igual te pido, Dios, aleluya, por la familia, Señor. Hay muchas familias que están divididas, que se encuentran en guerra, en divisiones, Señor. Yo te pido que pongas paz, que pongas amor, Señor. Que, Padre, liberte, Señor. Ay, Padre, mira, si hay oposición del enemigo tirando dardos, Señor, aleluya. Seas tú, Señor, cancelando todo. Que todo eso es inoperante, sacando, ni camanso. Porque, mira, hay muchas familias divididas, Señor. Y yo te pido por cada una. Te pido por los hijos, por las hijas, Señor. Porque muchos han escrito aquí por mi hijo y han escrito los nombres. Yo no los conozco a ninguno, Señor, yo no puedo leerlos todos, pero tú sí, Señor, porque tú eres, Señor, aleluya, perfecto, tú eres, mira, Señor, aleluya, mi alma adora a Dios, el que todo aleluya. Lo conoce, Señor, y yo te pido por esos hijos y hijas, Señor, aleluya, por los nietos, muchas abuelas pidiendo por los nietos, Señor, te pido por cada uno de ellos globalmente, porque Padre, no sé su nombre, pero tú los conocer. Yo te pido que tú los alcances, Jehová, que tú rompas cadenas, que tú los libertes, que si hay muchos Dios. De ellos que no te sirven, ahí encuentren, Señor, aleluya, te encuentren, que tengan un encuentro contigo, que tú le hables en el silencio sí, de la Dios. Noche, Padre. Ay, Padre, que tú rompas sus cadenas, los libertes de la cautividad, la libertad, Señor, porque tú nos haces libres y rompe nuestras cadenas, Señor. Y yo te pido por cada uno de esos jóvenes, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Yo sé que todo está hecho, Señor. Yo puedo sí, sentir, yo puedo ver, Señor, como tú miras ahora mismo tu Espíritu Santo está yendo, aleluya, a ministrar a estos jóvenes, Señor, sí, arrancar de ellos toda ligadura de maldición, porque hay muchos que están en maldiciones. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias por cada joven. Muchos darán testimonio, Señor, de que en este día tú libertaste a sus hijos, Señor. Oh Padre, yo te los presento como si fueran mis propios hijos, Señor, y clamo a ti por ellos, Señor. Dios. La juventud, Señor, el enemigo la tiene cegada, Señor, y yo te pido por esa juventud, Padre, quita toda venda de sus ojos, que ellos puedan ver, Señor, aleluya, cuando viene, aleluya, el cazador hacerle daño, Señor, aleluya, que ellos puedan, aleluya, atar y reprender, darle autoridad y poder a esa juventud, Señor, que se pierde, para que puedan, mira, decir renuncio a todo esto que me hace y al lodo se da gozo, hundir cada día, Señor, la juventud en ministerios poderosos, aleluya, de evangelismo, de Padre Santo, aleluya, Dios. De misioneros, Señor, de pastores, Señor, que una juventud llena de ti, de tu poder, de tu autoridad, Señor, declaro y profetizo sobre la juventud. Oh Padre, gracias, Señor. Yo sé que está hecho todo, Señor. Por las mujeres embarazadas ya lloré, aleluya, pero vamos a orar por englobar todas, Señor. Mira todas esas mujeres que están de parto, que mira que llevan en su vientre esos niños. Cuídala y guárdala de toda plaga, Señor, aleluya, del Zika, Señor, que es una plaga, Señor, que ha venido, Señor, a causar daño a los vientres, a los bebés, Señor. Yo te pido que tú cubras, que tú pongas coraza, Señor, en esos vientres donde hay unas criaturas, Señor, creciendo, que sus alumbramientos sean unos sanos, Señor, que esos niños vengan con bien y niñas, Señor, aleluya, oh Espíritu Santo de Dios, cuida y guarda, Señor, a las madres, Señor, aleluya, mi alma adora a Dios, te pido Dios, aleluya, mi alma adora a Dios,
por, aleluya, esas personas de viaje, que están en viaje, que están haciendo viaje, aleluya. Te pido que tú seas el piloto de ese avión donde ellos van, Señor. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido que seas tú glorificado, Jehová. Te pido por cada uno de esos que están pidiendo oración. Tú conoces su petición. Tú conoces lo que lo aqueja, Señor. Por cada uno de ellos, pido, Señor, en esta hora, que estés tú glorificándote en ellos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Mira, Padre, te pido, aleluya, por la salvación de la familia. Te pido por las personas de cáncer, Señor, rompe las cadenas, liberta, Señor, quita todo cáncer, Señor, en especial por mi amiga, aleluya, mi amiga Lilian, Señor, quita todo cáncer de su columna vertebral, para que ella pueda caminar bien, Señor, ya que me encontré entre su hijo, me oxidan, Señora, tuya, pero yo te pido que tú la sanes, yo te pido que tú la libertes, Señor. Ella es una sierva fiel a ti, Señor, una sierva dada a ti, que nunca ha renegado de su enfermedad, Jehová, sino, Padre Santo, que te ha dado gloria y honra a ti y te ha dicho, Señor, estoy aquí, haz conmigo tu voluntad, Señor, y yo te pido que hagas tu voluntad en ella, Señor. Dios. Oh, Padre, gracias, aleluya. Mi alma adora a Dios por el hermano, aleluya. Por los hermanos, Señor, hay mucha gente que está preocupada por sus hermanos. Te pido por los hermanos y las hermanas de cada amigo que nos escuchan a través de este medio. Si hay alguno, Señor, que necesita un trabajo, Señor, súpleselo, Señor. Tú eres el dueño de todo, Señor. Suple los trabajos, Señor, aleluya. Por los pastores, por los misioneros, aleluya. Yo te pido por ellos, por los evangelistas, por cada ministerio, Señor, aleluya, porque el enemigo está atacando mucho los ministerios, Señor. Yo te pido, Dios, aleluya, por esos que se van de viaje, Señor, nuevamente, por Giancarlo, Señor, aleluya. Glorifícate en su vida, Señor, que seas tú glorificándote, que seas tú, Señor, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya, Padre de la gloria. Por esos jóvenes de Ciudad Zapata, Señor, Texas, aleluya. Por la hija de Miriam Wist y de por la hija de Wisin, aleluya. Mi alma adora a Dios, aleluya. Oh Espíritu Santo, tú conoces a cada uno, Señor, de los que se dieron cita hoy. Esas personas, esas 300 y pico de personas, aleluya. Y las que quedan ahora, Señor, aunque ya no se encuentren, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, por sus vidas, Señor. Glorifícate en ellas, Señor. Bendícelo, Señor, que ellos entiendan que es momento de buscarte cada día más. Que no es momento, Señor, de estar perdiendo el tiempo, sino de buscarte, porque tu venida ya está cerca, Jehová, y tú nos quieres haciendo, aleluya, prudente. Ay, Padre, tú nos quieres vigilando, poderoso Jesús, aleluya. Mi alma te alaba y te adora. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga mucho. El Señor está con nosotros. Aleluya. Mi alma adora a Dios, sí, por la niñez. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Por los maestros. Aleluya. Por los doctores. Por cada una de esas personas. Aleluya. Que necesitan tener a Dios en sus corazones. Aleluya. Que hay muchas santos. Aleluya. Que hay muchas personas que no aman a Dios, y como no aman a Dios, aleluya, no saben cómo amar a su prójimo, aleluya. Poderoso Jesús, por la hermana de mi hermana, Joana, que se encuentra, bendito Dios, aleluya, en el hospital, aleluya, porque tiene, aleluya, problemas en sus piernas, aleluya. Yo te pido, Dios, que siga, Señor, obrando en la vida de ella. Gracias, Señor, por todas estas cosas. Seguiremos orando, aleluya, en el secreto, donde en el secreto nosotros oramos, Señor, tú nos recompensas en público, aleluya. Gracias, Señor, que así como nosotros oramos por cada petición, las personas que tienen la necesidad también oren por sus peticiones, aleluya. Porque tú harás, Señor, aún mayor la obra. Si donde dos se pusieran de acuerdo a orar por una misma cosa, aleluya, dice tu palabra, ahí es donde tú estás, Señor. Y como tú estás, Señor, donde estoy yo, donde está Héctor, donde estoy yo, aleluya, también donde están ellos unidos, unánimes, orando, intercediendo por lo que los aqueja, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, aleluya. Amén, hermano. Dios le bendiga. Acuérdese que mañana miércoles estaremos a las 10:30 en nuestra emisora ministrando. Compártalo, suscríbase al canal y no se lo puede perder. Dios te bendiga, y de Dios es toda la gloria. Dios te bendiga.